Camila Cubilla fue herida en el rostro con una botella de vidrio la mañana del 25 de noviembre del año 2017, en la esquina de las calles Teniente Fariña e Iturbe de la ciudad de Asunción, durante una gresca en la que ella no habría tenido participación. A consecuencia del golpe, perdió el ojo izquierdo y el supuesto autor fue identificado como Tadeo David González González, de 22 años. El hecho incluso quedó registrado en imágenes de circuito cerrado y la víctima teme que su caso quede impune, ya que según su abogada, la fiscalía alega no tener elementos suficientes para mantener la acusación contra el joven. La verdad que hasta hoy en día no hay respuesta a esto. Hoy justamente yo me acerqué al Palacio de Justicia esperando una buena respuesta, como supuestamente 6 meses es la etapa de investigación, acompañada de mi abogada María Ángela Llanes, diciéndonos que la fiscal dio una sentencia que supuestamente no hay elementos que le puedan acusar a él para que él tenga para que él pague por lo que hizo. Y nada, estoy indignada con todo lo que me está pasando porque no sé qué prueba más quieren. Me quedé sin un ojo, el video habla por sí solo. Este muchacho, Tadeo González, dijo, hizo correr la voz que supuestamente él me pagó 40 millones a mí, cosa que jamás recibí ni un peso de él, ni mis familiares. ¿Cómo te acercó a hablar? Nunca se acercó, nada. Incluso en emergencia médica nosotros nos cruzamos, él se rió en mi cara, yo en el estado que estaba. Y la verdad que no puedo todavía con todo lo que me está pasando. Y es injusto que no. ¿Porque te perjudicó físicamente, psicológicamente? Esto sí, obviamente. La verdad que sí, psicológicamente. Aparte tengo una, no sé cómo te voy a explicar, una chica que me constantemente se burla de mi ojo. Estoy recibiendo bullying, no trabajo. Ahora mi mamá y mi papá son los que me solventan el gasto y es injusto que nada, no se puede hacer. La fiscal Marlene González de Ovelar está a cargo de la investigación y el futuro del acusado se encuentra en manos del juez penal de garantías, Julián López.